Bienvenidos a UCL, bienvenidos a Panorama 360. Trataremos de recorrer un poco las noticias más importantes que han surgido a lo largo del mundo y de los continentes. En primer lugar, nos vamos a trasladar a un congreso. Un congreso, uno se imagina que es un lugar donde se discute con altura. Esto no es lo que sucedió en Turquía, veámoslo. Allí vimos cómo terminó una discusión en el Parlamento turco. Este país está entre Europa y Asia, ¿no? Tiene, por supuesto, dimensiones enormes. Es una de las mayores economías de la región. Pero miren, aquí no hay cultura. Aquí parece que salieron del barro y se empezaron a pelear porque no se ponían de acuerdo. Lo cierto es que un diputado empezó a hablar en contra del oficialismo, y así fue como después los diputados que le respondían al presidente Erdogan se le subieron encima y, por supuesto, lo empezaron a golpear. Vimos la sangre en el piso. Vemos que Turquía también se ha transformado en un imperio. Erdogan sí quiere hacer recuerdo del Imperio Otomano y lo que está haciendo es meterse en los conflictos del África. Se está metiendo, por supuesto, en Siria. Y ahora, en esta semana, empezó a hablar de invadir Israel. Lo cierto es que con Israel tiene una relación muy ambigua, ¿sí? de socios. Hace unos años con un barco tuvieron un inconveniente, que Turquía lo hundió, y después tuvieron un gran inconveniente, se abrieron, ¿no? Después tuvo inconvenientes con Rusia, con Putin, en realidad, Erdogan, y Putin le cortó el chorro económico, las relaciones comerciales, y así Erdogan empezó a entender un poco. Después de eso vemos cómo se fue expandiendo Turquía a lo largo del planeta en diferentes conflictos. Lo vimos en este que yo también participé, en Nagorno-Karabaj, cómo asistía con los drones. Y bueno, se ha transformado en una potencia expansionista. Esto es lo que es hoy Turquía. Pero bueno, pero vemos que dentro de su parlamento siempre hay problemas porque las minorías quieren hablar y así es como termina todo. Ahora sí nos vamos a meter en lo que hace ya casi 2 años, va a ser a fin de año, el problema entre Israel, la Franja de Gaza y por qué es importante estos dos corredores que todavía Netanyahu lo quiere mantener en su poder. Veámoslo. ¿Son los corredores de Filadelfia y Netzarim? ¿Y por qué están en el centro de las negociaciones de alto al fuego? El corredor de Netzarim, cerca de la ciudad de Gaza, de aproximadamente 6 kilómetros de longitud, es crucial porque divide el territorio en dos. Controlarlo significa dominar el movimiento en la región, mientras que el corredor de Filadelfia es una franja estrecha que recorre 14 kilómetros a lo largo de la frontera con Egipto. Incluye el cruce de Rafah, que es la única salida del enclave al mundo exterior y la única frontera que no es con Israel. Dominar este corredor significa controlar toda entrada y salida de personas y mercancías entre Gaza y el resto del mundo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó claro que Israel no se retirará del corredor de Filadelfia ni del corredor de Netzarim bajo ninguna circunstancia. Hamas respondió que esta demanda de Netanyahu es inaceptable, puesto que significa que Israel mantiene la ocupación. Bueno, ahí veíamos cómo en realidad esto parece la línea roja en la negociación entre Hamas e Israel, ¿no? Estados Unidos, por supuesto, está mediando, hay otros países también tratando de que se llegue por lo menos a un cese al fuego y está la verdad, enorme cantidad de personas, casi 40.000 personas han fallecido a lo largo de este conflicto. Lo cierto que es que esas dos franjas que quiere manejar Israel es para controlar, por supuesto, el ingreso y la salida de mercaderías como de personas. No solo de mercaderías, estamos hablando de otro tipo también, tal vez, de armamentos. Entonces quiere tener todo bajo su control. Ahora, del otro lado, Hamas no lo quiere y, por supuesto, el pueblo palestino hoy no tiene mucho
como para negociar. Veremos, veremos qué va sucediendo a lo largo de este tiempo. La semana pasada Estados Unidos ha enviado un portaaviones a la región porque Irán estaba a punto, esto es lo que se sabe, de empezar una gran escalada con el tema de Hezbollah e Israel, ¿sí? Y también con el líder de Hamas que Israel mató en Irán. Bueno, es un caldo cultivo que la verdad que está tensando toda la región. Veremos Estados Unidos cómo se va a parar en ese lugar y cómo va a tratar de, por lo menos, Biden llevarse una victoria antes que termine su mandato. Y hablando de Estados Unidos, justamente nos vamos a meter en la interna. Vamos a ver qué dijo Nancy Pelosi con respecto al candidato Donald Trump. January 6th was a perilous moment for our... 6 de enero, un momento sin precedentes para nuestra democracia. Nunca antes un presidente estadounidense había agredido el fundamento de nuestra democracia. Violencia democrática. No cumplió con su promesa. Recordemos siempre quién quiso socavar la democracia el 6 de enero. Fue él. Recordemos también quién salvó la democracia ese día. Fuimos nosotros. Bueno, así se refería Nancy Pelosi con respecto a los incidentes de enero con los que incitó Donald Trump a sus seguidores para que entren justamente en la Casa Blanca. El tema es cómo se van preparando y cómo van argumentando contra Trump, ¿sí? Cada vez que hacen sus presentaciones estuvo Pelosi, estuvo Obama, estuvo Michelle Obama, estuvieron todos los representantes y empiezan, ¿sí? Cada uno con sus discursos a incentivar. Estuvo Oprah también, la artista, la conductora, cada uno desde diferentes lugares arman un discurso contra Trump. Ahora sí hay unos puntitos a favor de Kamala Harris, pero veamos qué va sucediendo, porque cierto es que lo fuerte de Trump es en esa América profunda, que dicen, ese hombre trabajador que quiere volver a la América grande, y ese es el discurso que Trump ha llevado a lo público. Y ahora sí, nos vamos a ir metiendo en algo totalmente diferente de la política, pero tiene que ver con los medios de comunicación, con el dinero, y vamos a ver qué sucedió con este fastuoso yate allí en las costas de Sicilia. Del megayate de lujo en Sicilia. Lo que iba a ser la celebración de la victoria en los tribunales tras un largo proceso judicial por fraude se convirtió en pesadilla. El velero en el que viajaban 22 personas se hundió frente a la costa italiana durante una fuerte tormenta. Solo 15 lograron sobrevivir a las inmensas olas. Entre los muertos y desaparecidos se encuentran el Bill Gates británico, Michael Lynch, su hija Hannah, su abogado, el millonario presidente de Morgan Stanley, Jonathan Bloomer y 4 personas más. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué no se previó el temporal? El CEO de la constructora del Bayesian habla de una cadena infinita de errores y carga contra la tripulación. No debería haber gente en los camarotes, el barco no debería haber estado fondeado. Les acusa de no enterarse de la llegada del temporal a pesar de estar advertido en todas las cartas meteorológicas. Asegura que su barco es uno de los más seguros del mundo y atribuye toda la responsabilidad a los tripulantes. Bastó un ángulo de 40 grados para que los que estaban en el camarote se encontraran con la puerta cerrada. ¿Se imaginan a un hombre de 60, 70 años saliendo por ella? Cayeron en una trampa. Bueno, veíamos el informe acerca de este yate fastuoso, que navegaba sin problemas y de repente se metió en una tormenta. Vimos esa tormenta que ahogó a más de 15 personas. Ahora, uno puede creer que esta cantidad de gente con esta información haya terminado en un drama así. Por supuesto, el que fabricó el yate se lavó las manos, dijo que es uno de los más seguros del mundo. Me hace acordar a la frase del Titanic, ¿no? Nadie lo puede hundir, y así terminó. Bueno, lamentamos este hecho y este suceso y nos vamos a otro muy particular. Nos vamos a Indonesia y vemos cómo esta gente se escapa por poco tiempo de la erupción del volcán. Un grupo de escaladores fue sorprendido el sábado por una erupción volcánica cuando estaba en la cima del monte Dukono, en la isla indonesa Halmahera. Según confirmó este miércoles AF, la agencia de desastres, los montañistas lograron escapar con vida tras una frenética huida por la ladera del volcán. Las autoridades dijeron que la erupción no ha dejado víctimas hasta el momento.
Agencia Nacional para la Gestión de Desastres indicó que estos escaladores realizaban un ascenso no autorizado y que el volcán de poco más de 1.000 metros continúa en alerta a nivel 2. Bueno, ahí creo que correríamos todos si estamos en esa ocasión. Lo cierto es que no habían avisado que se iban a acercar al volcán y tal es así que los sorprendió y por poco no fue una tragedia. Señoras y señores, vamos un pequeño corte y luego seguimos con más Panorama 360. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriajanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360, señoras y señores, y ahora nos vamos a meter en un informe político, económico, de opinión pública, de comunicación, qué sucede en las redes, qué es lo importante hoy en la Argentina, qué es lo que le preocupa a la opinión pública. Tenemos un informe de Subán y Córdoba, le agradezco a Gustavo Córdoba por este informe que nos facilitó para que lo podamos compartir con ustedes y empezar a entender un poco qué piensa la opinión pública en la Argentina. Vamos a la primera placa y vamos a leer... ¿Qué está pensando el país? ¿Cuáles de los siguientes temas tienen una mayor gravedad, por lo menos para los argentinos? Y creo que nos vamos a ir sorprendiendo. En el 92% de la opinión pública dice que el aumento de la pobreza es lo más importante. En la segunda línea empieza a hablar el aumento de la desocupación. Estamos hablando de un 89,9%. Estos dos indicadores creo que son parte de la lógica de lo que uno puede naturalmente pensar que sucede en la Argentina. Ahora empiezan a aparecer otros temas de interés, por ejemplo, en el 89,7% de la población, la renuncia del diputado misionero instigado por pedofilia. Vimos en los medios de comunicación cómo esto ha tomado una gravedad sucinta, enorme. Vemos cómo sí está a poco de que se lo lleven. Entraron y incautaron computadoras, discos duros y todo con mucho material pesado. Esto es una de las preocupaciones de lo que le interesa al ciudadano en Argentina. Y aquí, en cuarto lugar, aparece la depresión económica, con ese nombre, depresión económica en un 88,1%. En el quinto, esta que fue una de las, creo que la primer bala que le entró al gobierno, que es la crisis presupuestaria universitaria. Allí la oposición tiene un lugar de preocupación, ¿no? Estamos hablando de Argentina, uno de los países donde el ascenso social mediante la educación es de los pilares fundantes. Ese fue el primer golpe que recibió el presidente Milei. Después, y aquí empezamos a hablar de algo que se va a ir complejizando, que es la visita de los legisladores a la cárcel de Ezeiza, a los represores. Un 68% dice que eso es un tema importante. Está escalado en el número 6. ¿Por qué digo? Aquí ya estamos hablando de batalla cultural, que esto es lo que quiere dar cierta parte del mileísmo, ¿no? Quiere empezar a poner ese tema en tapete, digamos, en una de las primeras líneas, peleándose con lo anterior, con el kirchnerismo, con el peronismo. Pero creo, sinceramente, como ciudadanos de Argentina, creo que esto ya ha terminado, ya ha culminado. Mismo creo que en el gobierno de Alberto ya tampoco se le podía sacar mucho más jugo a esto de los derechos humanos. Es uno de los países, con la verdad, que pudo juzgar a los dictadores, a los genocidas, y creo que es un capítulo cerrado. Volver a insistir entre esto y lo otro me parece que no tiene sentido. Desde mi lugar, yo pienso que la sociedad les dio un voto para traer temas nuevos, hablar de innovación tecnológica, de inteligencia artificial, de cómo ir desarrollando nuevos aspectos económicos. Creo que la gente está esperando otro cambio, y no volver
a pelearse por lo que sucedió 40 años, que creo que ya la justicia dijo lo que sucedió, se investigó y se terminó. Volver a eso es como jugar una política chiquita que la gente creo que ya no tiene ganas de volver. Después de eso, miren en el puesto 7, los viajes privados de Milei pagados con fondos públicos. Y esto también al presidente sí lo escuchó, porque también suspendió un viaje que tenía en México ahora durante esta semana. Entendió que la gente que está haciendo su esfuerzo, como dicen la clase media, la clase baja, la falta de consumo está preocupando absolutamente. Bueno, gastar dinero cuando decían que no hay dinero, bueno, le entró. Y miren lo que pasa después. El maltrato y persecución a periodistas ocupa un lugar trascendente por sobre el escándalo de Fabiola. En el medio tenemos la restauración de los fondos reservados a la CIDE por 100.000 millones, que también vimos el conflicto esta semana en el Congreso, como el DNU fue para atrás porque el presidente Macri hizo votar a sus diputados en contra, diciendo que no, eso no es el cambio. Y ahí por supuesto, se nota la interna también entre Patricia Bullrich y el presidente Macri. Bueno, y después de eso, recién después de eso, está el escándalo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández. Esto que ocupó las tapas de todos los medios de comunicación, no solo nacionales, sino internacionales. Esto es lo que le importa hoy a la opinión pública argentina. Veamos más placas como para entender qué sucede hoy en Argentina. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? Los libertarios aprovechan el caso de Fabiola para que no se hable de la crisis económica y el crecimiento de la pobreza. Un 60,5% está de acuerdo con esta frase, que también habla, recordemos, ¿no?, cuánta gente lo votó a Milei, fue un 52%. Entonces acá estás viendo, ¿sí?, un pequeño cambio en los votantes de Milei. Yo creo que hoy el votante argentino ya tiene otras percepciones. Ha desarrollado una capacidad de entender lo que sucede y cómo cada uno aprovecha la situación como más le conviene, por supuesto, estamos hablando de los políticos. Pasemos a la próxima placa, por favor, Dire. En relación a la cobertura de los medios de comunicación sobre el caso de Alberto Fernández y Fabiola, pregunta, ¿usted cree que lo han tratado de modo responsable? Dice un 34% de la población, y un 52% en esta muestra dice de manera irresponsable. Así es como lo entiende la opinión pública en la Argentina. Tenemos otra placa, por favor, Dire. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? Votaba al peronismo y por el escándalo de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández voy a dejar de hacerlo. Y esto, la verdad, que es muy interesante. Estamos hablando de esto, sí, son los votantes peronistas. El 89,2% está en desacuerdo, o sea, no va a dejar de votar al peronismo por el escándalo de Fabiola y del expresidente Alberto Fernández. Esto es interesante, ¿no? Porque uno ve cadenas, enorme cantidad de tiempo, pero ese voto fuerte que tiene el peronismo parece que no se va a quebrar por ningún escándalo. Y que tenemos unas últimas placas, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos la próxima? Bueno, y los libertarios aprovechan el caso de Fabiola para pegarle al gobierno anterior, creo que eso también está de acuerdo un 63,5% de la población. Bueno, esto es un repaso de lo que va pasando en la opinión pública argentina y de lo que cada hecho que va significando, que aparece en los medios, en esta agenda pública, va interpretando el ciudadano común. Creo que ya se ha desarrollado, como bien dije antes, esta sensación de por dónde pasan las cosas. Creo que hoy tiene el presidente Milei una oportunidad única de marcar una agenda que no es la pasada, que es lo que la gente votó, ese cambio, y creo que es el momento, no es momento de empezar a embrollarse con el pasado, que la verdad que no tiene sentido. Hay que dar las batallas para adelante y el país y la Argentina así lo necesitan. Señoras y señores, vamos a un corte y después volvemos aquí a Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina.
Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio, está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. Madia Zaharova, en la visita del presidente ruso a Bakú, se discutió sobre la reconciliación entre Bakú y Ereván. Esto lo dijo la vocera del ministro de Exteriores ruso. Presidentes de Rusia y Azerbaiyán conversaron sobre las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. La Cancillería de Armenia sostuvo que la declaración de Lavrov deja dudas sobre la participación constructiva de Rusia en el proceso de regulación de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán. La solicitud de Azerbaiyán para unirse en las BRICS se discutirá en la cumbre de Kazán. Irán solicitó ser Estado observador en la Unión Económica Euroasiática. Israel recogió las armas suministradas a Azerbaiyán en los últimos 2 años. Esto, por supuesto, es por el conflicto que tiene con Hamas. Unidades estructurales del Ministerio de Defensa de Armenia realizaron ejercicios tácticos de preparación combativa. La misión de la Unión Europea en Armenia celebró la patrulla número 3000 que ayudó a que bajen los conflictos con Azerbaiyán. La Embajada de Canadá en Armenia se reunió con representantes de la Observación Europea en Kapan y el embajador de Canadá dijo: Yunik es especial por su posición y rol geopolítico. Se registraron 58 casos de fiebre del Nilo Occidental en Armenia. El Estado brindará ayuda de 300 millones de dirhams a empresarios afectados por las inundaciones de Lorita Bush. 171 autobuses y 15 trolebuses nuevos llegarán de China a Yerevan. Restauración de monumentos de Lori con fondos del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes. El Fondo de Preservación Cultural de la Embajada de Estados Unidos proporcionará $74,000 al Maden Ataran para la preservación de archivos de Nagorno-Karabaj. El Ministerio de Educación expresó sus condolencias por la muerte de Alain Delon. Y allí nos vemos y nos metemos en los sonidos y en los colores de Armenia. Comentarles que en un par de semanas ya estaré allí en Armenia. Fui invitado como disertante en un foro internacional. Vamos a estar recorriendo el país. Vamos a tratar de hacer notas, de movernos, movilizarnos a las fronteras con Turquía, con Irán, Georgia y Azerbaiyán y contar desde el terreno
qué sucede en esa región, en el Cáucaso, que también traen influyente, ¿sí? Por una cuestión de logística y de intereses que unen desde el Asia, el Europa, y cómo ese movimiento lo vamos a tratar de mostrar a usted, desde el llano, hablando con la gente. Trataremos de estar con embajadores, por supuesto, y con ministros, y lo vamos a traer aquí para contárselo en Panorama 360. Ahora sí, señoras y señores, les agradezco haber estado con nosotros. Esperemos que hayamos pasado en esta semana tan difícil como tantas otras, con toda la información clara para que usted saque sus propias conclusiones. Señoras y señores, nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Panorama 360 para UCL, Noticias de Latinoamérica para el Mundo.